Mi nombre es Juan Daniel Dísela, el joven que sale en la barbería del que está recortando. Lo que pasó fue que el viernes en la noche me llamó Mendañito. Me dijo, bueno, yo estoy por aquí, por el mercado. Cuando cojo para allá, veo un carro color gris y abro la puerta y veo a gente de la NCD y me dice a mí, móntate ahí. Yo me friqueo porque no sé quiénes son. Dice, esa gente anda conmigo hoy. Cuando agarro fuego y me monto. Está Licey Núñez, la fiscal, y la gente de la NCD y el Pichardo estaba ahí también. Ellos me dicen a mí, yo tengo una caja de porro y con un tabaquito. Yo te voy a mandar a la barbería con 100 pesos para que te vayas a recortar. Que nosotros, cuando lleguemos, vamos a poner más droga en los zafacones para que tú se la tires a Odabé. Entonces, cuando yo salgo para la barbería, que él me está recortando, ellos se tiraron, yo tuve que soltar la caja para que no me agarren con ella. Y ellos se trataron de poner más en los zafacones. Y también, tiempo atrás, cuando Mendañito estaba preso, me dijo a mí que me iba a dar una pistola y me iba a abrir un punto de droga. Y también me llamaba, siempre me jodía para que yo le hiciera diligencia en la calle mientras estaba preso con gente que él había tenido problemas. Y Licey Núñez es cómplice de todo lo que ha pasado ahí en esa barbería. Ya eso estaba hablado entre ellos y me usaron a mí para hacer esa vuelta. Edith Febles, la cosa como es. Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Tenemos un programa con diverso contenido que iré presentándoles de inmediato. Yo agradezco a la gente que está a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable. Por supuesto, los que están a través de mi canal de YouTube, muchísimas gracias por compartirlo y por estar presente con nuestro contenido. Ahí están viendo nuestra imagen. Arriba, el recuadro superior derecho en rojo. Ahí pueden encontrar para suscribirse y luego tienen todo el contenido de esta semana, que por supuesto incluye mucho de lo que ha ocurrido en Villa Vázquez, donde ya una investigación interna de la Dirección Nacional de Control de Drogas arroja que sus miembros actuaron de forma muy negativa. De hecho, quedan separados de la Dirección Nacional de Control de Drogas, han dado sus identidades y otros datos que quisiera comentarles en el día de hoy. Ese joven que ustedes estaban viendo ahí es Daniel Dísela. Daniel Dísela llegó para dar un testimonio demasiado elocuente, que de hecho contrariaba la versión del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que dijo, ahí no se encontró nada, no se llevó a nadie preso, ¿cuál es el problema? Yo no entiendo el problema, decía él. Bueno, pues él dice, a mí sí me mandaron a colocar la droga, cosa que el presidente de la DNCD había dicho, bueno, no sabemos si es basura o es droga, ninguna de las dos cosas la podemos afirmar. El testimonio de él es elocuente. Yo decía Menganito, pero en realidad no es Menganito, es Mendañito. Él señala a un sujeto que dice que este hombre fue quien lo mandó y quien estuvo coordinando prácticamente todo el operativo. Ahí lo tienen al lado. Yo he encontrado una grabación de un canal local de Villa Vázquez, creo que es de Villa Vázquez, donde fue entrevistado ese ciudadano que ustedes ven ahí. Hace un año, en el año 2018, a finales del año 2018, entrevistan al hombre que hoy están señalando como responsable de haber mandado, o sea, que es copartícipe de haber mandado a este ciudadano. Se trata de Carlos Daniel Román Esteves, alias Mendañito. ¿Cómo sé que es él? Porque él dice Mendañito, ¿verdad? Entonces, he preguntado al abogado de los barberos quién es Mendañito, es ese que está ahí, para poder saber que ese que me están presentando, que se llama Carlos Daniel Román Esteves, Mendañito, es el mismo Mendañito que menciona este. Sería muy cuesta arriba pensar que en Villa Vázquez hay dos Mendañitos. Es más, yo no creo que haya en el país dos Mendañitos. Yo creo que Mendañito es un nombre muy único. Pero por si acaso, teníamos que asegurarnos y de hecho lo hicimos. Y ahí tienen ustedes a Mendañito. Vamos a escuchar una porción muy cortita de lo que él dice en esa declaración que da a los periodistas el año pasado cuando es arrestado. Oigan esa joyita, cómo habla. ¿Tu nombre? Carlos Daniel Esteves, me dicen Mendañito. Yo hoy en día estoy detenido porque a mí me hicieron un daño por algo que yo publiqué en las redes sociales, de que yo le pagaba a la policía todo. Yo en ningún momento mencioné a qué policía yo le pagaba tampoco, yo no mencioné el nombre de nadie. ¿Qué pasa? Que uno de los policías que me agarró por una escopeta de dueño de agua viva, a una fábrica de agua que en Villa Vázquez, le robaron una escopeta y el que se la robó es marido de una sobrina de ella. El policía
me sometió a mí, el ladrón de Soitora, a las 5 de la mañana delante de mí, que le dio 5 mil pesos. Se llama, el policía se llama Rodney Moreno Ureña, hijo del difunto Machito. Bueno, me subieron aquí, el dueño de Copeta vino, llegó a un acuerdo conmigo, le dijo al Ministerio Público que yo no tenía que ver con ese robo. Me soltó. ¿Qué pasa? Él me dijo a mí que donde quiera que me veía, me iba a dar un tiro y que me iba a poner droga. Yo estuve preso aquí, me soltaron 4 de diciembre a las 3 de la tarde y el 5 de diciembre a las 11 de la mañana me mandó a Plomía y que es con prueba que yo hablo. Tengo un tiro ahí, tengo otro ahí, tengo uno aquí en el pie. Tengo 3 tiros que me lo mandó la IE, con 2 sobrinos de él, ellos de Villabaco, uno que se llama Helio y el otro se llama Vito. Bueno, pasó. Estoy viviendo en la ciudad de Santiago. El 27 de enero yo bajo, el 26 de enero yo bajé a Villabaco en la noche. Y esa jipeta me pasa por el lado, una jipeta color rojo vino, Maika Suzuki, gran guitarra. Y me frena, se desmontan 2 policías. No sé si son, no sé que eran policías, porque estaban metidos en civil. Después cuando me agarran, que me ponen la esposa, se ponen 2 gorras que dice Vicam. Me montan en la guagua. Ellos me ocuparon a mí. Yo tenía el bolsillo aproximadamente una cantidad de 18 mil y pico pesos. ¿Qué pasa? Ellos me montan ahí y me dicen a mí, ¿tú eres famoso en Mendañito? Y le digo, yo sí, yo soy Mendañito. Y dice, pues tú estás preso. Y yo, pues está bien, yo estoy preso, vamos. Yo tengo una valla puesta aquí, cuando ellos me agarraron. Y tengo ahí la mano ahí con una liga puesta ahí. Y me quitan la liga y me jalan la varilla. Me dicen que dónde yo tengo la droga. Y yo creo que yo no tengo droga. Dice, bueno, pues tú estás preso, entonces, pues vámonos, que yo estoy preso. Ellos, en vez de llevarme al cuartel, lo que hacen es que me traen directamente aquí a fiscalía. Yo no sé por qué estoy preso. Y después, al rato, yo le pregunto a la fiscalía, ¿por qué que yo estoy preso? Yo no me acuerdo que se ocupó, qué sé yo, tanta cantidad de marihuana, tanta cantidad de droga y tanto de cara. Y dicen, no, pero que hay ellos, a mí no me agarran esa barra, yo tengo arriba. Y dice, sí, porque dice que yo te agarré en el punto de droga. Y yo no, que un policía, cuando agarra una persona en un punto de droga, lo primero que hace es tirarle foto al imputado cuando lo agarra en el punto, en un punto, para que presente la suficiente prueba. Ellos en ningún momento me agarraron a punto de droga. Quien me mandó a hacer ese daño a mí fue Roymi, a mi madre Oreña, yo era el difunto Machito, que es policía de Nicrim. Yo le daba a él 7 mil pesos todos los sábados, que me lo recogía Vito y que me dio los tiros, porque yo era los tiros. Yo le entregaba 7 mil pesos a ese señor, para que me dejara trabajar, que tampoco era mío el punto, pero yo que se lo pagaba. ¿Cuándo tú hiciste trabajar? ¿A qué te refieres? Para que vendiera droga, para que los muchachos vendieran droga, Saúl que está preso, que era quien vendía ahí. Yo el trabajo mío ahí, lo único que trabajo mío es recoger dinero. Yo nunca vendí droga, como dicen la gente, porque yo vendía droga mentira. El trabajo mío en ese punto de droga era recoger dinero y depositarlo en banco. Yo nunca le puse la mano a droga ahí. ¿Tú tienes algún temor que alguna persona, claro, que te haya pagado, te pueda mandar a matar? Claro, que él ya él mandó a la cárcel a hacerle para que me lo venga. ¿Quién ya él mandó? Él mandó a un señor que se llama Juan Carlos Pinal, que también es policía. ¿Pero el que manda quién es? Roberto Moreno Ureña se llama, el policía de la Dicrim. Es muy conocido en Villabaque de Villabaque, un difunto Machito, el capitán Machito, que mataron, creo que fue un Atillo Pano de Villaniza por ahí. Del Cruz Esperanza, creo que fue de Matillo. Entonces, ellos estando presos, me mandó a amenazar. Que yo tengo que estar muerto como quiera que sea, cuando salga o cuando pueda. Edith Febles, la cosa como es. Alias Mendañito, es ese joven que ustedes ven ahí. El testimonio que da es del año pasado. Nos preguntamos, la autoridad no sabía. Dice, identifica a los policías del DICRIN a los que le pagaba la droga. Y dice, lo mío es, y creo que así mismo hice un pequeño corto, lo mío no es vender droga. Yo no estoy en los puntos de drogas. Lo mío es recoger el dinero. A fulano de tal yo le daba 7 mil pesos semanales. Eso es lo que dice. Y eso es Villa Vázquez. 3 calles y 2 esquinas. Sencillo. Creo que tienen ese video. Lo mío es la droga. Ese cortito que sacamos de él, que nada más refiere el punto de su negocio específico. Óiganlo ahí. Ah, pensé que me había dicho que sí, que lo tenía. Vamos a recuperarlo en un momento. Mientras tanto, les quiero comentar 2 cosas. En primer lugar, tenemos en el día de hoy en este programa al fiscal, al abogado de la fiscal de Villa Vázquez. El abogado defensor de la fiscal de Villa Vázquez va a estar aquí. También tenemos al ministro de Salud Pública, ya está en nuestro estudio, vamos a conversar con él. Pero yo quiero que ustedes vean rápidamente qué es lo de él, cuál es su oficio. Yo daba 7 mil pesos todos los sábados, que me los recogía Vito y que me dio los tiros, porque no daba los tiros. Yo le entregaba 7 mil pesos a ese señor para que me dejara trabajar, que tampoco era mío el punto, era yo que se lo pagaba. ¿Cuándo tú hiciste trabajar? ¿A qué te refieres? Para que vendiera droga, para que los muchachos vendieran droga, Saúl que está preso, que era quien lo había ahí.
Yo el trabajo mío ahí, lo único que trabajo mío es recoger dinero. Yo nunca vendí droga, como dicen la gente, porque yo vendía droga mentira. El trabajo mío en ese punto de droga era recoger dinero y depositarlo a un banco. Yo nunca le puse la mano a droga ahí. Edith Febles, la cosa como es. Lo mío era recoger el dinero. De eso vamos a hablar más tarde, vamos a hablar un poco más en detalle. Tengo más informaciones del caso de Villa Vázquez que no termina ahí. Eso es mucho más profundo de lo que hemos visto. Tenemos la imagen de los policías, la mayoría policía, hay uno que es de la Armada Dominicana, que han sido cancelados de la Dirección Nacional de Control de Drogas por su vinculación en este caso. Todos ellos se ha demostrado que efectivamente estaban vinculados a un proceso no legal prácticamente. Adán Maurito Rodríguez Pichardo, 31 años, escabo. Juan Antonio Arias Peguero, 29 años, también escabo. Juan de Dios Heredia Martínez, capitán, 54 años. Víctor Ignacio Encarnación, mayor, 50 años. Y Mártires Cuello Ramírez, sargento de 37 años. Todos ellos están vinculados a este caso, han sido separados de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Hay otros policías cuyos nombres salen en el testimonio de Mendañito que estamos pasando en el día de hoy y que hasta ahora no se conocía prácticamente, pero que es del año pasado, para que ustedes vean que eso era público en Villa Vázquez desde el año pasado. Yo me voy a ir a la pausa brevemente. Me están comunicando que tenemos problemas en nuestra plataforma de YouTube. Vamos a ver si lo recuperamos. Una pena por la gente que está tratando de sintonizarnos. Vamos a intentarlo. En todo caso, esto es un plato bueno y fuerte. Cuando regrese, estoy con el ministro de Salud Pública y más adelante con el abogado de la fiscal de Villa Vázquez.